¿Sultana? Bienvenida, señorita Fife. ¿Cómo estás? Rezo por su buena salud, Sultana. ¿Qué sucede? ¿Qué la trae por aquí a esta hora? Espero que no sea nada malo. Pero... Sultana, usted me mandó a llamar. ¿Yo te llamé? ¿De qué habla, señorita Fife? Yo no te mandé llamar. Pero una criada vino y me dijo... Hürrem. Firuze. Ve, señorita Fife. Ve a ver a Firuze de inmediato antes de que Hürrem llegue a ella. ¿Dónde está Kirazak? No lo he visto, señorita Fife. Hállalo y tráelo de inmediato. Firuze no está aquí, se la llevaron. ¡Que revisen todo el palacio! ¡Ahora! ¡Kirazak! ¿Dónde te encontrabas? Estuve a punto de morir. ¿Qué sucedió? ¿Quién lo ató aquí? No es de tu incumbencia. ¡Desátame rápidamente! Quítala. Vamos. Sultana, ¿qué pasa? ¿Qué la trae aquí a esta hora de la noche? No deberías hacerme esa pregunta a mí. ¿Qué le has hecho? ¡Dímelo! ¿A quién? Sabes muy bien de quién hablo. Dime qué has hecho, Hürrem. ¿Dónde está Firuze? No tengo idea de lo que estás hablando. No sé dónde se encuentra Firuze. Si algo le sucede a Firuze, juro que tú serás la responsable de su muerte, Hürrem. Disculpe, Sultana, ¿de qué habla? No comprendo. ¿Qué le pasó a ella? ¡Hürrem! Necesito saber dónde está Firuze. Señorita Fife, ¿qué sucede? ¿Pasó algo tan tarde por la noche? Ahórrate tu actuación, Zumbul. ¿Dónde ocultaron a Firuze? ¿Cómo no está en sus aposentos hoy por Alá? Zumbulag, yo sé que estás involucrado. Esta vez será diferente. No escaparás del castigo. ¡Nadie te va a salvar! Por Alá, que no tengo nada que ver con esto, señorita. Kirazak, ¿dónde has estado? Dímelo. Sucedió algo horrible. Estaba yendo a recoger a Firuze, como siempre, y de pronto me golpearon por la espalda y me desmayé. Cuando desperté, estaba encerrado en el cuarto de almacenamiento. ¿Qué insinúas, imbécil? ¡Fuiste tú, maldita sabandija! ¡Cállate o te arrepentirás! ¡Cállense ahora, ambos! Dime dónde dejaste a Firuze. ¿Dónde estaba? La última vez que la vi estaba en la clase de música. Le dije que me esperase allí. Oh, por Alá. Oh, cómo no se me ocurrió. Por Alá. Ven conmigo. ¿Cómo se atreve a amenazarme, Sultana? No permitiré que nadie me hable así, tan solo por una criada. Esa criada de la que hablas es la criada favorita del sultán. Y es la que destruyó la leyenda de su amor eterno. Ya se lo dije. Esto es solo una ilusión. No existe una mujer que pueda reemplazarme. La mataste. ¿Verdad? No, Sultana. No tengo necesidad de hacerlo. Ha estado muerta desde el día que llegó aquí. Deja de andar con rodeos. Responde a mi pregunta. ¿Firuze está viva o muerta?
La señorita Afife puede responder esa pregunta, porque es la responsable por su protección. Se lo diré a su majestad, Hurrem. ¡Le diré lo que le hiciste a su mujer favorita en todo el harén! Bien, hágalo. Le juro que no fue mi culpa, señorita Afife. ¡Podrían haberme matado! No te ordené que no permitieses que saliera de sus aposentos. Insistió en salir. ¿Cómo detenerla? Ahora reza que no la hayan matado. Firuze. Señorita Afife. Firuze. Firuze, ¿qué te sucedió? ¿Qué te hizo Hurrem? Pequeña serpiente que llegó de un país lejano, ¿no ves que tu vida no vale nada aquí? Tu vida está en mis manos y puedo tomarla cuando quiera. Pero no lo haré ahora. Te permitiré respirar. ¿Sabes por qué? Dime qué sucedió, Firuze. No temas, dímelo. ¿Por qué no hablas? Quizás le cortaron la lengua. Firuze, dinos qué pasó. Este veneno es muy poderoso. Me gusta mucho este invento. Solo con dos gotas, tu corazón explota y tu sangre se seca. Llenará tus pulmones. Y te sofocará hasta matarte. ¿Sabes por qué lo llevo siempre conmigo? Porque me prometí a mí misma. Y Alá es mi testigo. Hice un juramento solemne que, si perdía al sultán, o si perdía su amor, acabaría mi vida. Tan solo. Con este veneno. Porque mi vida no tiene sentido sin él. Porque solo vivo por el amor del sultán. No te mataré ahora para que veas con tus propios ojos cómo el amor que nos tenemos sofocará y acabará con tu miserable vida. Se arrepentirá de no haberme matado el día de hoy, sultana. Ya que estás tan segura de eso, ¿qué tal si hacemos un trato? Una de nosotras perderá. Si no es hoy, será pronto. Si yo pierdo, voy a beber este veneno. ¿Qué es lo que harás tú, Firuze? ¿Estás lista para esto? ¿Tienes el coraje de hacerlo como yo? No tenga dudas de esto. Me aseguraré de que cumplas tu promesa. Firuze, habla. ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué te hizo la sultana Hurrem? Nada.
No me hizo nada. ¿Qué dices? Te ves muy mal. No, estoy bien. Firuze, tranquila, estamos de tu lado. Dinos qué sucedió. No vale la pena mencionarlo. La sultana Hurrem vino a verme y me regañó. Me gritó y me amenazó. Luego se fue. ¿Qué? ¿Eso fue todo? Así es. Les he dicho todo. Llévenla a descansar. No dijo nada por miedo. Es evidente. Está claro que realmente le asustó. Tiene mucho miedo. Señorita Fife, averigüe qué fue lo que sucedió. Prometo que haré lo posible, sultana. ¿Le explicaste lo que debe hacer? Así es, señorita Fidán. ¿Tú quién eres? ¿No oíste mi pregunta? Quiero regresar con mis padres. Ayúdame, por favor. Debo irme de aquí. Estás en el harén de Mustafa. Aquí las criadas no tienen permitido hablar así. Nuestro príncipe fue bueno contigo trayéndote al harén. Con eso sueña toda mujer. Es una oportunidad para ti y solo quieres irte. Aprovecha la oportunidad. Llévala. Salgan todos. No lo sé. Antes nunca me había sentido así. Cuando pienso en él, mi corazón late mucho. ¿El amor no es algo así? No tengas dudas. Vayamos juntos. Vayamos a un lugar lejano donde nadie sepa de nosotros. Prepara tus cosas. Vendré a recogerte antes. Thank you.
Bienvenida. Tú. ¿Qué haces aquí? Elena. No puedes imaginar mi felicidad. Me elegiste sobre todos los príncipes del mundo. Puedes pedirme lo que sea, hazlo. Todo el universo está a tus pies ahora. Ahora entiendo. Eres un mentiroso. Jugaste conmigo. Claro que eres un mentiroso. Claro que no. Todo lo que sentimos fue real. Hay una sola razón por la que te traje a este palacio. Nuestro amor. Es amor. Estoy muerta, ¿verdad? Mi alma está en el paraíso. Esto es un sueño. Estoy en el paraíso. ¿Por qué no me dijiste que eras un príncipe? Al principio fue un juego. Pero después, me cautivaron tus ojos y tu infinita belleza. Aún no puedo creer que esto sea real. Todas las muchachas del pueblo, Rita incluida, todas quieren venir a tu harén. Pero yo estoy aquí. ¿Recuerdas cuando me dijiste que preferías morir antes de ser la concubina de un príncipe? Tus palabras se grabaron en mi memoria. Las personas como él no se meten con el pueblo. Nadie sabe nada. ¿Qué sabes? Tal vez es justo. De seguro es un hombre feo, vulgar y engreído. Que no te escuche o perderás la vida. Y ahora, puedes quitarme la vida. Mataría a cualquiera que piense en tocar tu cuerpo. ¿Fidan? Sí, sultana. ¿Dónde está la criada, la nueva? Aún está con su alteza. ¿Hiciste lo que te pedí? No se preocupe, sultana. La sultana Hurrem no podrá hacer nada. Tranquila. La muchacha estará a salvo. Les ordené a los guardias que cuidasen de ella. Todo estará bien. Acércate, Fátima. Sultana. ¿Qué sucede? Sultana, el príncipe trajo una nueva mujer al harén. Apenas llegó, fue a verlo, a sus aposentos. ¿Acaso debe pedirte permiso primero? No, para nada. No causes problemas o te arrepentirás. Darás a luz a su hijo pronto. Y eso es lo que importa. Fidan, lleva a Elena con las favoritas y enséñale cómo funciona todo en el harén. Como lo desee, sultana. Pero debería saber algo de esta chica. Ayer dijo algo que me dejó preocupada. ¿Qué dijo? Pidió ayuda para escapar.
Dijo que quería marcharse. Hablaba en serio, sultana. Madre, se ve muy feliz. Su rostro brilla. ¿Es Firuze la razón? ¿Cuántas veces te he dicho que no te metas en este asunto? ¿Por qué no quiere que lo haga? Solo quiero que esté bien. No te metas más. Está bien. Cuando regrese tu padre, debes ir a verlo. Debe estar molesto. Sí, madre. ¿Sultana? Señorita Afife. Tengo unos documentos que precisan su firma y sello. ¿Qué documentos? Es una orden sobre el matrimonio de la señorita Firial, sultana. ¿Firial? ¿Con quién se casará? Un hombre que tiene una tienda en Edirne. Dicen que es adinerado. El pasha va a estar muy triste. La tradición indica que la señorita Firial debería casarse con alguien del palacio, ¿no? No hay tiempo para eso. Debemos tratar de hacerlo rápido antes de que el sultán Suleimán se entere. Usted sabe a qué me refiero. ¿Qué dices? Me refiero a Firuze. ¿Qué le sucedió a la señorita Firuze? Se rehusó a hablar. Estaba devastada cuando la encontramos. Hurrem perseguirá a la pobre mujer hasta deshacerse de ella. Sultana, por favor, no quiero que te involucres en ese asunto. Hurrem no se atrevería a matar a Firuze. Ya lo intentó una vez, pero Firial la detuvo. ¿Firial la detuvo? La señorita Firial quiere que la perdonemos por lo que hizo. Mi responsabilidad es proteger a Firuze de cualquier cosa que pueda dañar la sultana. Entonces puedes hacerlo y harás bien tu trabajo. Te trajeron al palacio para proteger a Firuze. ¿Es tan importante eso? Mariam, retírate. Madre. Vete ahora. Disculpe, sultana. Es mi deber. Debo cumplirlo. Debo ser justa. No importan las circunstancias. ¿Justa, dices? ¿Por qué eres injusta conmigo? Yo estaba sola cuando llegué aquí. Sola. Nadie me protegió de ellos. Han intentado dañarme. Hablo de Ibrahim Pasha y de Atise. Incluso la madre sultana y Maidebran, todos. ¿Sabes cuántas veces intentaron matarme? No me respetaban. Me expulsaron. Me separaron de mis hijos. No tenía a nadie, solo a mí. Dijeron que era muy injusta y cruel. Pero no creían que lo que me hacían a mí era injusto. Decían que era impropia. Cuando Firuze llegó al palacio, todos la protegieron. Entró aquí solo para molestarme. Destruyeron las vidas de 2 enamorados. Se abusaron de mi bondad. ¿Esa es la justicia que usas para hacer tu trabajo?
No esperaba que ellos me amasen o cambiasen su actitud hacia mí. Pero tú, ¿por qué estás en mi contra? No entiendo por qué decides ayudarlos. Yo soy la esposa legal del sultán Suleimán. Mi vientre dio a luz a 5 hijos de él. ¿No merezco tu respeto? ¿Escoges a Firuze sobre la sultana? Para nada. Para nada, sultana. Nunca haría eso. Sultana, le pido perdón si yo la ofendí, pero le juro que yo... No pretendo que estés de su lado, ni que te hagas enemiga de ellos por mí. Nunca te daré una orden que impidiese que hagas tu trabajo. Solo quiero que seas justa conmigo. ¿No es tu trabajo, acaso, que haya justicia para todos aquí? ¿Firuze? ¿Le contaste a alguien lo de ayer? Claro que no. Quedó entre la sultana y yo, Firial. Ya que eres tan valiente para enfrentar a la sultana, o eres fuerte, o eres estúpida. Espero que no sea lo último. No te preocupes. Solo el tiempo probará que no soy estúpida. ¿Sabes a dónde fue el sultán? ¿Qué es esto? ¿Qué deseas del sultán? El sultán fue con mis hermanos al palacio de casa. ¿Tienes algún problema, Firuze? Señorita Firial, ¿qué haces en el harén? Debes prepararte. Sabes que vas a casarte. Sultana, deme la oportunidad de corregir mis errores. Regresa a tu agujero y no salgas de allí. Sigue mi consejo, no te enfrentes a la sultana. Si no, vas a pagarlo con tu vida. Te llevaré a casar conmigo cuando vayamos a Manisa. Las montañas y los bosques ahí son distintos. ¿Su majestad pasó mucho tiempo ahí? Así es. Me enviaron cuando era un niño. Conozco bien la región. Mi hermano, el príncipe Mustafa, es el gobernador de aquí. ¿A dónde iré yo, su majestad? ¿Qué región gobernaré? Sé paciente, lo sabrás cuando llegue el momento. ¿Cuándo descansaremos? ¿Qué pasa? ¿Estás cansado? Sí, lo estoy. Aún no cazamos nada. Solo caminamos. Seguramente hallaremos algo para cazar. ¿Es posible eso? Claro que sí, quizás hallemos un lobo. ¿Alguna vez viste un lobo? Sí, Su Alteza. Era de esta altura. Tenía un pelaje espeso. Lo que también recuerdo es sus afilados colmillos. ¿Rustemag? Sí, Su Majestad. Nos detendremos a descansar. Como usted lo desee. Hace tiempo que no te veo. ¿Dónde has estado, Nasu? Estoy ocupado escribiendo mis memorias. Estoy registrando todo lo que vi y oí y todos los eventos de la guerra. Las memorias se llamarán los informes del sultán Suleimán durante la invasión de los territorios persas. Muy bien. Recuerda incluirme en esas memorias, Nasu Efendi. La historia se trata de la documentación. Ibrahim Pasha. Disculpe la interrupción. Hola, Mustafa Pasha. ¿Qué pasa? Pasha, los embajadores del rey François lo esperan. Quieren una audiencia hace tiempo. Ah. Diles que vengan aquí. Veamos qué es lo que desean. Llama a ellas Pasha y a Kasem Pasha a que vengan. A sus órdenes, Pasha. ¿El sultán fue al palacio de casa solo? No, Pasha. Los príncipes lo acompañaron.
¿Y Rustem? También los acompañó. ¿En un sueño? Sí, en un sueño, Su Alteza. Este imperio otomano que gobiernan surgió de un sueño del primer gobernante, Su Alteza. ¿Quién era Rustem? Era su bisabuelo, el sultán Osman, príncipes. Este era un país muy pequeño. Un día su abuelo vio a Sheikh Adeb en un sueño. Era un sheikh muy admirado. Dijo que una gran luna radiante salió del corazón del sheikh. Entonces la luna caminó hasta llegar a la falda del sultán Osman. Después un árbol gigantesco apareció y sus hojas verdes cubrieron el cielo. Creció y sus raíces siguieron creciendo hasta el centro de la tierra. Sus hojas cubrieron los rayos del sol. Cuanto más intentaban detenerlo, más crecía. Siguió creciendo hasta que sus hojas cubrieron 3 continentes. Todos lo vieron entonces y comenzaron a repetir el nombre del sultán Osman, su abuelo, y comenzaron a seguir sus órdenes. Cuando el sultán se despertó de su sueño, no pudo esperar. Fue directo a ver al sheik y lo felicitó. Y le dijo que los otomanos establecerían un gran imperio que sería poderoso y que no tendría límites. Siento muy triste, porque cuanto más grandes somos, cada vez perdemos más inocencia, Mustafa. La noche que naciste tuve un sueño. Entraba a mis aposentos y todo estaba oscuro. No podía ver nada. Intentaba encender una vela, pero de pronto vi una luz brillante. Parecía la luz de la luna. Cuando me acerqué al trono y observé, te vi a ti, Mehmet. Dormía sobre mi trono como un ángel. Padre. Que Alá te dé fuerza y longevidad, hijo. Rezo a Alá para que te proteja a ti y a tus hermanos. ¿Rustemag? Sí, Su Majestad. Prepárense para partir. Volveremos temprano. ¡Soldados, prepárense! ¡Partiremos! Por favor, por aquí, príncipes. Rustemag. Su Majestad. Trae a los mejores maestros para Mehmet. No tenemos tiempo que perder. Quiero que le enseñen todo, las leyes de nuestro imperio en especial. Como lo ordene, señor. El embajador del rey François, el señor Jean de la Forte. Que entre. Su Excelencia, Gran Visir. Bienvenido, señor Forte. Muchas gracias. Estoy aquí porque tengo noticias urgentes para usted del rey François. ¿Qué noticias son tan urgentes que no podían esperar? Habla de una vez.
El rey español Sharklen intenta someter a todos los países a su poder. Nos dijeron que Italia será su primer objetivo, Pasha. Si no nos ayuda a detenerlo, la conquistará. Después se dirigirá a nuestro país. Dijo que aniquilaría a quien se interpusiese. Sharklen jamás pudo enfrentarse al sultán Sulaimán en ninguna de nuestras campañas. Nuestros ejércitos recorrieron todas las regiones de Alemania. Simplemente se quedó allí, ni siquiera intentó defender su territorio. ¿Y lo llamas un rey fuerte? Para nosotros, Sharklen es solo un rey español cobarde, un don nadie, ni siquiera le tememos. ¡Ah! Se atrevió a atacar nuestros territorios. Claro, después de que nosotros invadimos a los persas. Sharklen es demasiado débil para enfrentarse a usted. Se retirará. Sí, claro. No hay duda. Aprovechó la oportunidad cuando nos retiramos. Invadió Argelia y Túnez. ¡Qué estúpido! Sharklen pagará un alto precio por lo que hizo. Ahora dime, ¿qué quiere el rey François? ¿Qué quiere que el gran imperio haga por él, embajador? Sultana, finalmente recibimos esa información importante que pidió. Sultana, todos los pashás, maestros y jefes del Consejo Jurídico Islámico, jefes militares e incluso embajadores, absolutamente todos están en ese libro. Este libro también tiene información detallada de cada uno de ellos. Trabajé duro para conseguirlo, pero le va a ser útil. Muy bien. Sultana, disculpe mi curiosidad. Me preguntaba qué hará con esto. Necesito esto para ayudarme a decidir, Zumbul. Ibrahim pronto abandonará el palacio. ¿A dónde va a ir? Me desharé de él, Zumbul. Mis hijos y yo nunca estaremos tranquilos con él aquí. Sultana. Pasha, el rey Sharklen debe ser detenido antes de que siga avanzando. Nuestro país no puede seguir resistiendo. Nuestro rey François le pide ayuda al sultán, y de este favor nunca nos olvidaremos. ¿Y qué es lo que vamos a ganar nosotros? Francia es el único país que se resiste al rey español. Pero si el rey Sharklen la invade, todo el cristianismo estará en su contra, Pasha. Pero no han cumplido ninguna de sus promesas. Podrían traicionarnos. ¿Qué garantías tenemos? Es cierto. Durante la invasión donde luchamos contra el rey Sharklen, ustedes no participaron. Si el sultán Sulaimán apoya al rey durante esta campaña, no se arrepentirá, Pasha. Sharklen no podrá enfrentarse a nosotros cuando vea que estamos juntos. Creo que cambiaría de opinión acerca de la invasión de los otros países y del gobierno del mundo entero. Señor Forte, por favor deje de andar con rodeos y diga claramente qué quiere François. Nuestro país necesita que le brinden una flota. También necesita de sus ejércitos y de su apoyo financiero. Si no, tendremos que rendirnos. Y estamos dispuestos, con el permiso del sultán, a realizar una transacción según sus condiciones. ¿Sí? ¿Y si nos dejan pelear su propia guerra? Señor Forte, los principios de nuestro gran imperio indican que nuestras puertas están abiertas a cualquiera que pida nuestra ayuda como usted lo está haciendo. Sin embargo, su información es algo confusa y necesita ser aclarada, señor Forte. Creo que sería bueno que descanse en Estambul y se divierta con sus amigos. Cuando esté listo para la reunión, permitiré que tenga una audiencia con el sultán.
¿Sultana? Acércate. Están listos los aposentos donde vivirás. Pero me dijeron que Mustafa... ¿Qué dijiste? Quiero decir... ¿Cómo te atreves a llamar al príncipe Mustafa solo por su nombre? Lo siento, no sabía que... Este es el palacio del príncipe. Eres solo una criada, ¿me entiendes? Debes seguir las órdenes del príncipe. Debes seguir las normas del harén si quieres permanecer aquí. Retírense. ¿Quién es la otra mujer? Es Fátima, la mujer principal del príncipe. ¿Sultana? ¿Qué pasa, Clara? Somorruda está esperando por usted. Llámalo de inmediato. ¿Sultana? Espera afuera, Clara. Somorrud, ¿qué hiciste? ¿Enviaste la carta? La envié, Sultana. Llegará en unos días. ¿Era alguien de confianza? No se preocupe, Sultana. Señor Yaya, dime. Vino un guardia desde la capital y trajo una carta para usted. Dale esto a ese guardia y agradécele. Como usted ordene. Desde que usted se fue de Estambul, sus poemas han sido mis amigos más cercanos. No se preocupe, los poemas están seguros. Tengo la esperanza de poder devolvérselos personalmente. Y también espero que usted se encuentre bien en Manisa junto a mi hermano Mustafa. Desde que usted se fue, Estambul está frío y lluvioso. Firuze, ¿por qué estás así? Hace mucho que no sales de tu habitación. ¿Regresó nuestro señor? No te preocupes si regresó o no. No te entusiasmes. Hoy es jueves. Él no va a aceptarte. ¿Qué estás tramando? Kirazak, ¿me puedes dejar sola? Bien. Si yo pierdo, estoy preparada para beber este veneno. ¿Y tú, Firuze? ¿Podrás hacer esto? No tenga dudas. El sultán tiene solo un día destinado para estar con la sultana Hürrem, el jueves. Si rompes esa tradición, aunque sea una vez, entonces será el fin para la sultana Hürrem. Padre. Mehmet, ve con tus hermanos al harén. Mariam.
después, Marian. Padre, por favor. Hace días que espero tu regreso. Perdóneme. No quise faltarle el respeto. Pero le prometo que no era mi intención. Yo, al ver a mi madre tan triste, ella tampoco sabía que iría a verlo. Se enojó mucho al enterarse. Perdóneme, por favor. No quiero que... Padre, no volverá a suceder. Se lo prometo. Le digo la verdad. ¿Príncipe? Diles que preparen el baño. Como usted ordene, príncipe. Mehmet. Madre, bienvenida. Muchas gracias, hijo. ¿Tienes fiebre? ¿Acaso estás enfermo? Madre, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? Ya no soy un niño. Pero tu fiebre... No es importante. Con su permiso, me iré a cambiar. Está bien, descansa un poco. Después hablaremos. Adelante. Pasha. Zumbulag. Dime, ¿cómo estás? ¿Está contenta la sultana Hürrem con tus servicios especiales? Pero, Pasha, yo no hago diferencias entre sultanas. Yo le sirvo a todas. Por supuesto, Zumbulag. Dime qué quieres. Me ha enviado la sultana Hürrem. Es sobre un asunto importante y me dijo que quiere verlo inmediatamente. ¿Importante? Así me dijo. Está bien, que venga la sultana. Dile que la espero. No está aquí, Pasha. Pasha, ¿cómo está? Bienvenido, Ebusud Efendi. Es muy amable, Pasha. Espero que usted esté bien. Muchas gracias. Zumbulag, dile a la sultana que iré. Vamos. Como usted lo ordene, Pasha. ¿Qué pasa, señor juez? ¿Qué lo trae por el palacio? Vine a ver a nuestro señor. Le tengo algunas noticias y está esperando por mí. Su Majestad. No te esperaba tan pronto, Ebusud Efendi. No podía esperar, señor. Los deberes son importantes. Eres bienvenido. Siéntate. Hablé con el embajador de Francia y comenzaron nuestras negociaciones. Puede esperar. Ahora retírate. ¿Ebusud Efendi, investigaste lo que te pedí? Así es, señor. Lo consulté en muchos libros. ¿Y en qué leyes viste problemas? Su Majestad, debemos crear un nuevo estatuto para el Imperio Otomano. Las leyes de propiedad y de impuestos son insuficientes. Es urgente que le hagamos nuevas aclaraciones.
Con respecto al derecho procesal, debemos revisarlo todo nuevamente. Si me pregunta, debemos renovarlo por completo. Es indispensable. Además, en donde no existe la justicia, entonces no estará la misericordia de Alá el Todopoderoso. Si usted me lo permite, me gustaría agregar otras cuestiones además de lo que ya hablamos. Tienes mi permiso. Su Majestad, la situación dentro de los ulamas es deplorable. Debemos reunirlos lo antes posible. Pero claro, eso es una tarea del soldado juez. Aún no está claro quién será o no, efendí. Tú dime lo que piensas y, si es necesario, les explicarás a los demás efendis el asunto. Como usted ordene, Su Majestad. ¿Dónde estábamos? Con respecto a regular los cargos, debemos compensar a los maestros y a los jueces, para que de ese modo no se formen discusiones de quién asignará los cargos. ¿Cree que la justicia y el conocimiento pueden esperar, Su Majestad? Sí, es verdad, maestro Shalabi. ¿Así es como te llamaban? Así es, señor. Algunos me decían así. ¿Anotaste tus ideas? Sí, Su Majestad. Pero son solo mis primeras impresiones. Consultemos con la Junta que reúna a los representantes del pueblo. Veamos qué es lo que dicen. Sin consultarlo no podemos hacer nada. Alá lo dice en su libro, Su Majestad. Nuestro profeta nos ordenó que todo trabajo antes de ser realizado debe ser consultado. La sura del Corán es quien lo ordena. Entonces Alá lo manifiesta a través de sus palabras y también nos explica las bendiciones. Nos manifiesta que hay que hacer consultas luego de rezar. Esas son las bendiciones que este antiguo libro nos enseña, Su Majestad. Es lo que puedo decirle. Está claro que tú puedes explicarlo todo. Gracias a Alá, estoy realizando una interpretación de nuestro gran libro. Mi gran deber es poder terminarlo rápidamente, Su Majestad. Maestro Shalabi, la interpretación de un gran sabio como tú la leerán por siglos en las madrasas. ¿Cómo se encuentra la niña? Está bien, gracias, Alá. No tiene nada. No te descuides, que no le falte nada. Quiero que estés atenta. No se preocupe, señorita Gulfem. Por favor, hazlo con precaución. No se preocupe, sultana. Bien. Puedes retirarte. ¿Sultana? Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¿Qué estás haciendo? Nada, Zumbul. Nada. ¿A quién le pediste permiso para salir? Yo vine porque la sultana Shihan está enferma, por eso. ¿Acaso eres médico ahora? Me trajo Merhem. ¿Cómo sea? ¿Qué Merhem? Zumbulag, ya déjala tranquila. Sultana, vuelve a tus deberes. Vete. Esto no está bien así, Gulfem. ¿Y si la damos a una familia? Así tendría una madre y un padre. Piense muy bien, Sultana, pero ¿a quién se la daremos? Debe ser alguien de confianza. No les diremos de quién es la niña. Que tengan un buen pasar. Y sean correctos, es suficiente.
Sultana, vino la sultana Hürrem a verla. ¿Y ahora a qué vino? Que entre. Sultana, señorita Gülfem. ¿Qué pasó, Hürrem? Al ver que has venido, el asunto debe ser importante. Hace rato que quería venir a visitarla. Y hoy era el día indicado. Sultana, ojalá ya haya pasado. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? La sultana Jigan estaba enferma. ¿Acaso no le dijeron? ¿De dónde salió eso? Está arriba jugando con su hermano. De seguro escuché mal. Que Alá la proteja. ¿Por qué viniste, Hürrem? Su querido esposo Ibrahim Pasha aún está enamorado de Filial. Él aún no la puede olvidar. ¡Estás mintiendo! Si usted no me cree, puede verlo. Vaya al Palacio de Mármol. Lo utilizan como morada y se encuentran en secreto. Hace mucho que lo hacen. Ahora están ahí. Vaya y véalo con sus propios ojos. ¿Qué haces aquí, Filial? Pasha, yo... ¿Acaso tú estás ayudando a Hürrem? Piensa que entre nosotros puede volver a pasar algo. Por eso me envió hasta aquí. Alá es testigo de que me encantaría eso. Pero es imposible. Entonces, ¿por qué viniste? Tengo cosas que quiero decirle. Filial, mejor regresa junto a tu dueña, ¿quieres? No me culpe, Pasha. Todo lo que me ocurrió es por su culpa. Yo lo amé. No esperé nada a cambio. No dije nada. Di mi alma por usted. Y estoy agradecida por lo que me dio. Si no hubieras ocultado a esa niña, no habría pasado nada de esto. A pesar de todo, yo te traté con respeto, Filial. Te envié a vivir con mi hermano. Pero después, tú decides traicionarme y servirle a la sultana Hürrem, que fue la persona que te entregó. ¿Y qué debo decirle a usted, Pasha? Está con alguien que mató a su hija. ¡Calla! No vuelvas a repetirlo, ¿me entiendes? ¿Escuchaste? La sultana dice, nunca sería tan cruel como para matar a un ser tan puro. Bien, ¿cuál es mi culpa, Pasha? Usted nunca me quiso.
Solo le pido una cosa. Usted me debe eso. Dime. Cáseme con Rustemaj. Sultana, le dije que no vaya. ¿Por qué tuvo que escucharla? No fui, Gulfem. No pude ir. Hizo lo mejor, Sultana. Era solo una calumnia, no le preste atención. ¿Acaso no me traicionó antes? ¿No me engañó? ¿Qué pasa si lo hace de nuevo? Ni siquiera se disculpó. No está arrepentido de lo que hizo. Sultana. Tuve miedo, Gulfem. Miedo de verlos. Mira cómo estoy. ¿Cómo pude llegar a esto? Mi orgullo está en el suelo. No debe pensar así. Eso es lo que quiere Hurrem. Quiere que esté triste. Quiere verla sufrir. Lo consiguió. Su Majestad, el Sultán Suleimán está aquí. Su Majestad. Mi Firuze. Me dijeron que no saliste de tu habitación durante mi ausencia. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Cosas sin importancia. ¿Alguien te hizo algo? Usted ya volvió. No hay nada más importante. ¿Qué pasó? Contesta. ¿Qué te hicieron? ¿Cómo estuvo su encuentro? Bien. ¿Solo eso me contarás? Le dije al pasha que usted quería que vuelva a conquistarlo. Creo que hay posibilidades, Sultana. ¿Sí? Le pregunté una cosa para saberlo. Calló y no me respondió. Al parecer aún hay lugar en su corazón para mí. ¿Después qué pasó? Se fue. Si es así, muestra todas tus habilidades, Firial. Vuelve a ser su dueña. Te puedes ir. Nazli. Es evidente que la sultana dice no fue. Averigua qué pasó. Como usted ordene, sultana. ¡Atención! ¡Su Majestad el Sultán Suleimán! Suleimán, bienvenido.
¿Cómo está Jehangir? A veces siente dolor, pero ahora está bien. ¿Bien? Ahora me iré a arreglar. Esta noche es jueves. Y estoy impaciente por ir a su lado. ¿Sultana? Ibrahim, tú... Sultana, hay un asunto que quiero hablar con usted. Es sobre Firial. Sultana, sírvase. ¿Tienes noticias sobre la sultana, dice? No, sultana. Me pregunto qué pasó. Nadie puede quitarme la alegría esta noche. Zumbulag, come rápidamente tu comida y vete. Alguien te puede ver. ¿Y qué pasará si me ven? ¿Acaso estoy haciendo algo mal? Cierra la boca. Por Alá, arruinaste el sabor de mi comida. La tengo en la garganta. ¿Acaso no oíste lo que dijo Afife? Hace unos días nos advirtió. No se puede entrar aquí. Por Alá, si sigues hablando, pondré tu cabeza dentro de esa caldera. ¡Cállate! Buen provecho, Zumbulag. Traje a la mujer. Bien. Vuelve a trabajar. ¿Qué sucedió? Tú haz lo tuyo. Y cállate. Ven, no tengas miedo. Ven. Zumbulag. ¿Tienes hambre? No, gracias. Ya comí, no se moleste. Bien. Si es así, Shekerak, danos algo para que endulcemos la conversación. Oí que a veces sales del palacio. Dime si es cierto. La sultana Atise me quiere mucho porque yo ayudé a que nazca su hijo. De vez en cuando los visito. Está bien, nadie dice que no vayas, pero antes tienes que pedir permiso. Si todos hicieran lo que quisieran, esto se volvería una locura. Perdón, Zumbulag. Bien. Vuelve a trabajar. Ya vamos. Bien. Ahora manejas desde aquí los asuntos del harén. ¿Tienes algo de Revani? Órala. ¡Alá! Mi sultana, nuestro señor está junto a su harén. ¿Cuándo estará listo mi anillo? El anillo aún no está terminado. Estoy impaciente por llevar en mi dedo el sello de nuestro amor. Qué bonito espejo. Cuando lo mires, me verás a mí en ese espejo.
Verás a Hürrem que está enamorada de ti. ¿Qué dices? ¿Con quién está? Sultana. Dímelo. Adentro está la señorita Firuze. Corazón y también mi decisión y se fue. Oh, Alá, él mi existencia, él mi pasha compasivo. ¿Por qué tan cruel, tan despiadado? Si supiera. ¿Qué será mi llamado, mi llanto? ¿Llegará al oído de mi enamorado? ¿Mi enamorado podrá escucharlo? Si supiera, ¿qué es esta euforia? ¿Qué son estos visillos en mi rostro? Porque para mí usted es todo. Para mí es uno y mil también. Usted en cada momento, cuando tengo sed, cuando me lo dice. En mis ojos está su amor. Es mi riesgo y también mi tiempo. Oh, Alá, si supiera. Construimos la casa del alma, del corazón. ¿Dónde está? Oh, Alá, ¿dónde está mi familia? Solo me queda mi llanto en este sucio mundo. Oh, corazón, estás desterrado en tu propia ciudad. Aquí estás en el exilio. La noche es el lado oscuro del mundo. Y el día no me puede acompañar. Después de mi primavera, no vendrá el cruel otoño. Sentimientos, verdades, mis labios. Tiempo de callar, para solo escuchar mi corazón, que tanto sufre. Sultana, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo hace esto con su vida? Razones, Sultana. Usted tiene 5 hijos. ¿Cómo piensa dejarlos así? Afife. Sultana. Ah, Sultana. Soy yo, Sultana. Estoy aquí.
¿Por qué no estás comiendo nada? Vi a Fátima. Tiene la barriga muy grande. Ella pronto te dará un hijo. Y no solo eso, también me di cuenta de que inevitablemente tendrás muchas concubinas. Nunca lo hubiera imaginado. No puedo tolerar que te haya tocado otra mujer. No puedo, no. Elena. Puedes ser príncipe. Pero cuando nos conocimos, cuando me enamoré de ti, tú eras otro. Uno diferente. Uno cualquiera. Pero ahora... Yo sé lo que tú estás sintiendo. No sabes. No sé cómo me acostumbré a este lugar. Tengo prohibido salir. Estoy todo el día dentro de este palacio. Extraño a mi madre, a mi padre, a Rita. Y hasta extraño mi trabajo. Elena. Mira por lo que te pones triste. Cuando tú lo quieras, seré yo quien te llevará a donde está tu familia. ¿Lo prometes? Lo prometo. Asegúrate de que esto llegue lo antes posible a la capital. No se preocupe. Sultana. ¿Qué has enviado? Una carta para mi familia. Hace tiempo que no hablamos. Entiendo. ¿Le pasa algo, Sultana? Mustafa, estoy preocupada por cómo ha estado estos días. No es bueno obsesionarse tanto con una mujer. Ellos están muy contentos. Hay cosas que son más importantes. Tú debes saber todo, Taslikali. Tu principal deber es proteger a mi león de cualquier desgracia. No tenga duda, Sultana. La vida de un príncipe está llena de muchos peligros. Debemos desconfiar desde el pájaro que vuela hasta las hormigas que hay en el suelo. Por eso quiero tener conocimiento de cada paso que dé mi príncipe. Si veo alguna situación sospechosa, le informaré de inmediato. Su Alteza. ¿Cómo te llamas? Clara. ¿A dónde vas? ¿No quieres quedarte conmigo? Pero, Su Alteza, yo... ¿Cómo está, Su Alteza? Espero no interrumpir. Entra, Mariam. Sultana. Es bonita, ¿verdad? ¿Quién? Sí, continúa fingiendo. Hablo de Clara. ¿Qué deseas, Mariam? ¿Podrías hacer algo por mí, Mehmet? Solo dime qué quieres. Te irás a Manisa pronto. Así es. Me gustaría ir contigo. No necesitas mi ayuda. Debes pedirle permiso al sultán. Sí, es cierto. Pero si la sultana no va, no me permitirá ir. Dime, ¿por qué deseas tanto ir allá? ¿Quizás extrañas a la sultana Maidebran? No, no la extraño a ella. Extraño a mi hermano Mustafa. No te creo. Por cierto, me debes una, Mehmet, ¿lo recuerdas?
¿Elena? Señorita Fidan. Ven conmigo. ¿Qué sucede? ¿Por qué siempre haces preguntas? Haz lo que digo y nada más. Ya vamos. ¿Quería hablar conmigo? Oí ciertas cosas sobre ti. Que te trajeron contra tu voluntad y deseas irte. Le pediste a Fidan ayuda con eso. Dime, ¿es cierto eso, Elena? Es cierto. Cuando llegué aquí no estaba feliz. Pero ahora siento que he renacido. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que me gustaría quedarme con el príncipe. No es tan fácil hacer que tus deseos se cumplan. Si quieres marcharte, te ayudaremos. No quiero marcharme. Sería imposible. Nadie puede marcharse. Fuera de aquí, ahora. Sultana, debe haberse enfadado anoche, porque pasó la noche sola. Hicimos un acuerdo juntas. Me dijo que estaba lista para beber el veneno si yo probaba que su amor había desaparecido. Así es cierto, eso te dije. Le robé la noche del jueves. Es prueba de que su amor ya está muerto. Y aún mantendré mi promesa. Si realmente hubieses hecho lo que dices, entonces ya me habría rendido. En verdad sucedió. ¿A quién engañas, mujer? El sultán te ordenó regresar a tus aposentos anoche. Se matará por nada, sultana. No había necesidad de hacer esto. El sultán le indicó a Firuze que se fuese y no permitió que pasase la noche con él. Dime la verdad, Afife. Eso es lo que sucedió, sultana. El sultán hizo que se marchase cuando usted se fue a los aposentos. Nada sucedió entre ellos. Lo que importa es que el sultán pidió verme. En otras palabras, no la llamó a usted. Pedir verte no cambia nada. Importa que te quedes. Eso no importa. Ganaré después de todo. Aún quedan muchos jueves más. Se aburrirá de ti tarde o temprano. Hazme caso, deja de soñar. Deben llevar esas cosas a los aposentos de la sultana mañana. Y luego se marchan, ¿entendido? Señorita Firial. Te busqué por todas partes. ¿Qué es lo que sucede? Ven conmigo ahora. ¿Y a dónde vamos a ir? La sultana Atice desea verte. Iremos a su palacio. ¿Por qué desea verme? ¿Qué sucedió? ¿Cómo podría saberlo? Mandó a llamarte. Vamos. Muévete, vamos. Adelante. Su Majestad, la Sultana Jurrema está aquí. Que pase.
Suleimán. ¿Qué sucede esta vez, Hürrem? Necesito algo de usted, Suleimán. Espero que diga sí. Quiero iniciar una fundación. Y me imagino que ya tienes un plan. Sí, será una fundación enorme. Ayudará a los pobres y a los necesitados. Bueno, si quieres hacerlo, haré que te asignen un presupuesto. No se moleste, Suleimán. Me gustaría hacerme cargo de los costos con mi propio dinero. Me gustaría invitar a las esposas de los funcionarios más importantes al harén. Quiero construir esta fundación con su ayuda y les pediré su apoyo, pero sin apoyo financiero. Porque quiero que sean miembros del comité de esta fundación. Veo que ya pensaste en cada detalle. Tienes mi permiso para hacer lo que desees, Hürrem. Si necesitas algo, solo pídemelo. Sultana. Ibrahim Pasha. Acércate, Firiel. Ven aquí. Sin duda deseas saber por qué pedimos verte. Te lo diremos. ¿La sultana Hürrem sabe que viniste aquí? No lo sabe, Pasha. Bien. Sultana. Pasha. ¿Ustedes querían verme? Acércate, Rustemag. Disculpe mi comentario, pero el sultán preguntará por mí. Debo regresar al palacio. No te preocupes. Lo que quiero discutir es urgente. Y les incumbe a los dos. ¿De quiénes habla? De ti. Y Firiel. He decidido que ustedes deben casarse. ¿Tú has pedido esta boda? Claro que no. No sabía nada de esto. Entonces, ¿cómo lo decidieron? ¿Cómo saben que somos el uno para el otro? Está claro, Rustem.
El pasha quiere deshacerse de usted y la sultana quiere deshacerse de mí. Pensaron en casarnos para deshacerse de ambos. Bueno, no pueden decidirlo. La sultana Hürrem lo impedirá. ¿Por qué dice eso? ¿Tanto le repugna casarse conmigo? ¿A dónde fue Zumbul? Fue a seguir a la partera, sultana. No hay problema. La partera sin duda oculta algo. ¿Por qué la sultana a ti se ocultaría el embarazo? Explícamelo. Zumbulag busca cualquier oportunidad para irse. Sultana. Qué visita sorpresiva. Vine a ver al sultán. Y se me ocurrió pasar a verte. Debería visitar a Firuze, porque necesita de su mente maestra estos días. De no ser por usted, nunca habría llegado al sultán. Sé lo que haces, Hürrem. Usas la bondad y debilidad de la pobre Firial para atrapar a mi esposo. Pero para que lo sepas, confío mucho en Ibrahim. No vale la pena ni pensar en estos juegos infantiles. Sultana, estos juegos son la base de todo. Una chispa es suficiente para volver a encender su fuego. Esta chispa nunca regresará, Hürrem. Porque mi esposo y yo hoy decidimos casar a Rüstem Ağ y a Firial. Sultana. Zumbulag. ¿A dónde va Zumbul? La sultana Hürrem desea verme, sultana. No me gusta nada lo que estás haciendo, Zumbulag. El pasha está molesto contigo. Soy solo un criado, sultana. Estoy indefenso. La sultana Hürrem es la que dirige el harén. Debes tener cuidado. Te estaré vigilando. Sultana. Zumbul. Si no tienes buenas noticias, vete. ¡Estoy enfurecida! Firial y Rüstem Ağ van a casarse. No esperaba eso en un millón de años. Pero creo que nos beneficiará. Firial se casará con alguien de nuestro lado. Y pronto veremos esos lindos bebés. No puedes evitar hacerme enfadar más, ¿verdad? Matarán a dos pájaros con la misma piedra. Firial y Rüstem Ağ con una piedra. Sultana. ¿Qué quieres? Hoy descubrí algo, sultana. Le juro que hará temblar la tierra debajo de sus pies. Escúchame bien. Debes cuidar bien de ella. Recibirás todo lo que necesites. La sultana dijo que debes cuidar bien de la niña. Dime todo lo que necesites y yo te lo traeré. Solo necesito vegetales y frutas por ahora. Es todo. We'll be right back.
Ella es la hija de Filial, ¿verdad, sultana? Respóndeme ahora. ¿Es la hija de Ibrahim Pasha y Filial o no? Dímelo.